Muy buenas tardes, buenos días en América Latina y bienvenidos a este debate digital en directo sobre la transición energética como fenómeno económico y el papel de las empresas españolas en América Latina. Esta es la tercera sesión de nuestro ciclo Transición energética y cambio climático en América Latina. En los dos primeros analizamos los acuerdos internacionales en materia de cambio climático y los aspectos legislativos y regulatorios. En las dos siguientes examinaremos los aspectos sociales y de financiación. Hoy nos centramos en la transición energética como fenómeno económico y en el papel que pueden jugar las empresas españolas. Yo creo que todos los análisis coinciden en que para responder a la crisis América Latina debe avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y en el que la salida verde y digital se ha impuesto como la mejor estrategia de recuperación de la región. Como señala el Instituto Elcano, la región debe afrontar la crisis en un contexto energético difícil, por la combinación del colapso de los precios del petróleo, la caída de la demanda asiática de hidrocarburos, el desplome de las demandas nacionales de combustibles y electricidad y el previsible deterioro del acceso a la financiación del sector energético. Pero también es verdad que América Latina se ha convertido en la segunda región del mundo más atractiva para invertir en energía renovable. Este mercado registra un alza sin precedentes de inversión exterior en nuevas instalaciones. Según un estudio de Moody's, la energía en América Latina duplicará su matriz de energía limpia y en 20 años el 70% de la energía tendrá origen renovable. Se trata de un sector de actividad y de un mercado en el que sin duda sobresalen las empresas españolas. Por otra parte, estas empresas son actores destacados que están manteniendo el correcto funcionamiento de servicios, sectores estratégicos en condiciones complicadas. Yo creo que es de justicia reconocer su contribución al mantenimiento de servicios públicos esenciales. Y lo que es más importante, la mayoría de las grandes empresas españolas han implantado modelos de desarrollo basados en la innovación y la sostenibilidad, con un claro compromiso en la lucha contra el cambio climático, en la protección de la biodiversidad y en un sistema energético cada vez más eficiente y limpio. Agradezco muy sinceramente a las empresas Iberdrola, Naturgy, Acciona y Repsol, grandes referentes internacionales en sus respectivas áreas de negocio, y les agradezco su participación en este evento y paso la palabra a nuestro moderador Arturo Larena, director de EFE Verde. Arturo, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Larena, soy periodista ambiental y dirijo EFE Verde de la agencia EFE. Darles las buenas tardes a quienes nos escuchan a este lado del océano y los buenos días a quienes nos están siguiendo desde América en este conversatorio, en este diálogo del ciclo Cambio Climático y Transición Energética en América Latina organizado por Casa de América. Es el tercer foro de debate y en este caso nos vamos a centrar en la transición energética como fenómeno económico y sobre todo
el papel de las empresas españolas. Decidles que pueden seguirnos en las redes sociales, en Twitter y en YouTube, y con la etiqueta, con el hashtag Transición Energética. Los compromisos del Acuerdo de París de 2015 frente a las crisis climáticas suponen un reto sin precedentes para el planeta, para la humanidad. La actual pandemia de la COVID-19, además, nos ha enseñado que el maltrato a nuestro entorno pasa factura a la especie humana y a su modelo económico. Cumplir con París 2050 implica una transición ecológica con un cambio de modelo energético que va a modificar muchas de las formas en las que generamos y consumimos energía y nos relacionamos con nuestro entorno. Va a ser probablemente el cambio más revolucionario de los últimos años. Además, en paralelo con el fenómeno de la pandemia sanitaria, aumentan las voces que piden que la recuperación económica debe tomar como eje el medio ambiente y la transición justa. Tenemos como ejemplo el nuevo Pacto Verde Europeo, pero también otras iniciativas como la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza, de la que forman parte varios países latinoamericanos, y que han pedido que se sitúe a la naturaleza como eje de los planes de recuperación económica y social. Además, en el horizonte tenemos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en algunos de los cuales Latinoamérica tiene destacados retos. Y por solo recordar uno de ellos, el séptimo tiene que ver con la consecución de energía limpia y no contaminante. Además, desde el punto de vista económico, se está produciendo un cambio radical en lo que va de 2020. Por ejemplo, se han sumado ya 37 anuncios de inversores de salida del carbón, de instituciones financieras que están abandonando las inversiones en combustibles fósiles. Y en este contexto, las empresas tienen un papel fundamental. Y las compañías españolas hace tiempo que han adoptado políticas de liderazgo en esta adaptación y también con investigación, desarrollo e innovación ambiental. Latinoamérica es su territorio natural, pero hay que preguntarse si son todo oportunidades o se plantean también riesgos que es preciso prever. Y para conversar sobre estas cuestiones nos acompañan cuatro representantes de compañías que están presentes en el IBEX 35. Ángel Bautista, director de Relaciones Institucionales de Repsol. Marta Martínez, del Departamento de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola, que por cierto hoy la compañía firmaba en Galicia uno de los mayores contratos para producción eólica marina, para la fabricación de equipos con Navantia. José Ignacio Escobar, director general de Desarrollo de Negocio de América Latina desde Acciona, que se conecta desde Chile. Y María Higueras, directora de Estrategia de Naturgy. Y vamos a meternos en harina. La pandemia de la COVID ha favorecido un consenso de que la economía se va a ver perjudicada a menos que dejemos atrás los modelos obsoletos que dañan la naturaleza, y los países están desarrollando estrategias para salir de la crisis que prevén la protección de la biodiversidad, de las selvas, de los ríos. La primera pregunta es común para todos y ya le plantearía a Ángel, si comparten esa filosofía de que la recuperación económica debe estar inspirada por el medio ambiente, por la naturaleza, por la sostenibilidad, y si las empresas españolas pueden liderar esa nueva economía ecosocial basada en la recuperación verde. Y luego también hay otra cuestión vinculada. Muchas de estas compañías, o muchas de las compañías, todavía tienen una presencia importante o proceden de sectores basados en el carbón, en el carbono, con una presencia importante. ¿Cómo se puede hacer para que esa transición se vaya acelerando? Ángel. Ángel. Perdón, el lío de tenerlo silenciado. Claro. Gracias, Arturo. Quería decir en primer lugar que gracias a ti y a la Casa América, a su director general, a nuestro querido embajador
Antonio Pérez Hernández por la oportunidad de participar en este foro y además Casa América, que recientemente además ha recibido el premio de cooperación iberoamericana 2019, por lo que les felicito. Evidentemente, yo no sé si es lo mismo naturaleza, medio ambiente y sostenibilidad. El hombre lleva manipulando la naturaleza desde que creó la agricultura, y eso no es necesariamente malo para la humanidad. Creo que lo que hay que hacer es efectivamente ser sostenibles y no destruir naturaleza. Otra cosa es que la naturaleza tiene que funcionar en bien de la sostenibilidad general, económica y del ser humano. Porque lo que quiero decir es ¿qué es la economía del carbono? La economía del carbono también es la petroquímica que está salvando vidas ahora mismo, ¿no? Lo que quiero decir es que todo tiene que ser sostenible. La transición energética. Repsol, de hecho, es la primera, hemos hablado de una economía del carbono, carbono que además está presente en toda la vida. Lo que tenemos que hacer es, desde luego, ser sostenibles. Somos la primera petrolera del mundo, antes que cualquiera otra, la española Repsol, que declaró su ambición y su compromiso de ser cero emisiones en 2050. ¿O el sector energético es sostenible o no es, o no pervivirá, o las empresas que no sean sostenibles no pervivirán? Por tanto, lo que debemos utilizar es la tecnología para no malgastar esta oportunidad de seguir mejorando el bienestar de todas las personas. Y eso querrá decir descarbonizar, sin duda. Eso querrá decir la economía circular, sin duda. Pero querrá decir en cualquier ámbito del sector energético. Es decir, el sector energético es poliédrico. Entonces, hay cosas que, desde luego, la penetración de las renovables en la generación eléctrica, ella es ganadora y, desde luego, tiene que seguir para arriba, y tiene que permitirse también el impulso de muchas otras tecnologías que van a permitir descarbonizar desde los combustibles líquidos, los procesos de alta temperatura, y ahí Latinoamérica tiene una gran oportunidad precisamente por su gran desarrollo en lo que es la bioenergía. Y ahí lo dejo hasta las siguientes preguntas. El sector energético debe ser sostenible o no sobrevivirá, comentaba Ángel. Marta, ¿compartís esa filosofía de que la recuperación económica debe estar inspirada por la naturaleza, y cómo las compañías españolas pueden liderar esa economía basada en la recuperación verde, que además debe de ser justa? Sí, yo creo que, bueno, que esta pandemia, ¿no?, lo que nos enseña es precisamente eso, el nexo tan estrecho que hay entre medio ambiente, entre salud y economía, ¿no? Y yo creo que hemos visto todos, pues, lo frágiles que son nuestros esquemas actuales y lo rápido que un shock en un sitio, pues, se traslada a lo largo de una economía globalizada. O sea, que yo creo que nosotros tenemos muy claro que o tenemos un medio ambiente sano y sostenible, o desde luego no habrá tampoco una economía sostenible, ¿no? Yo creo que eso es algo que esta pandemia ha dejado muy patente. En España, hablando de empresas españolas y demás, y el sector, yo creo que hay un movimiento también muy importante en favor de ese crecimiento verde, ¿no? Que esta salida de la crisis tiene que ser verde. Y, bueno, destacar el manifiesto por la recuperación sostenible que se firmó hace unas semanas, ¿no? Lo promovió el Grupo Español de Crecimiento Verde, pero que lo han suscrito, pues, partidos políticos, empresas, los sindicatos, académicos, ONGs, o sea, que eso al final, pues, son las mimbres de la economía y de la sociedad española. Desde Iberdrola, bueno, pues, como empresa totalmente comprometida con la transición a esa economía descarbonizada, el enfoque es que esta salida tiene que ser o es verde o no va a ser, ¿no? O no vamos a ser más fuertes ante futuros shocks. Y yo creo que esta economía verde, pues cumple, digamos, lo que ahora buscamos que tenga impacto a corto plazo, y que ese impacto es muy necesario para poder, bueno, reactivar la economía rápido. Además, es un sector que tiene muchísimo impacto tractor y mucho impacto económico y genera empleo, y además son unos sectores que perduran, ¿no? Yo creo que una vez que acaben las ayudas, pues que esos beneficios van a seguir. Y esto es algo, pues, que estamos, bueno, hemos hablado de España, pero lo están diciendo desde muchísimas fuentes, ¿no? Lo está diciendo la Comisión Europea, pero la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la Agencia Internacional de la Energía. Yo creo que es un mensaje que se está consolidando y que, bueno, que está ganando peso. Y en España estamos bien posicionados. Tenemos recurso renovable importante, tenemos empresas bien situadas, tenemos la tecnología, el tejido industrial, y tenemos la capacitación, ¿no?, y el talento para poder formar parte de esa salida verde.
La verdad es que queda mucho por hacer, pero se ha producido un cambio radical en los últimos tiempos. Comentabas tú ese manifiesto del Grupo Español de Crecimiento Verde para que la transición se alinee con el nuevo Pacto Verde Europeo y se haga de una manera respetuosa con el entorno. Al final, el medio ambiente lo es todo. Desde Acciona, José Ignacio, también habéis cambiado mucho en los últimos años. Entiendo que compartís también esa filosofía de que la recuperación debe de estar inspirada por el respeto a nuestro entorno, ¿no? Porque cuando no lo hacemos, al final lo acabamos pagando. Y lo acabamos pagando en nuestra salud y en nuestra economía. Absolutamente, absolutamente. Nosotros básicamente desde hace ya varias décadas vemos el tema de la sostenibilidad en todos sus ámbitos, ¿no? Y la sostenibilidad no solamente es en lo ambiental, sino que también es en lo social y es en lo económico, ¿no? Y para que una empresa realmente pueda trascender en el tiempo y pueda proyectarse, ¿cierto?, a largo plazo, tiene que tener esos tres elementos en su toma de decisiones diarias y en el más alto nivel jerárquico de la compañía. Nosotros somos una compañía carbón neutral del año 2016, con mucho orgullo, y hemos sido nominados ya por sexto año consecutivo la compañía eléctrica más verde del mundo. Por lo tanto, realmente estamos completamente confiados, inspirados por la naturaleza y por las relaciones humanas con su entorno, para poder desarrollar todas nuestras actividades. Y es así como hemos logrado ser un proveedor de energía 100% renovable hace ya, como digo, muchas décadas. Estamos trabajando muy fuerte también todo lo que es la crisis hídrica, que en Latinoamérica está golpeando muy fuerte, y en el resto del mundo también. Todo lo que es infraestructura resiliente, infraestructuras que estén mejor preparadas para poder enfrentar crisis como la sanitaria que estamos viviendo, o crisis como ambientales como la que están sucediendo producto del cambio climático. Por lo tanto, para nosotros esto es un círculo virtuoso. Si protegemos el medio ambiente, si hacemos tecnologías que sean inspiradas en la naturaleza, para la naturaleza y para el bien de la humanidad, eso va a tener también como retribución también un entorno más fértil para hacer negocio, un entorno más fértil para poder desarrollarse, y sobre todo para el caso de Latinoamérica, se predice que la pandemia va a dejar algo en torno a los 30 millones de personas bajo la línea de la pobreza. Eso es una tremenda cantidad de gente. Vamos a tener una contracción del PIB en torno al 8 o 10%. Eso va a dejar un rezago, una pobreza, no solamente económica, sino también una pobreza energética en millones de familias que no van a poder tener las oportunidades y las herramientas para poder salir adelante y poder desarrollarse. Por lo tanto, creo que ya no solamente es un deber para las empresas para ser sostenibles y proyectarse en el tiempo, ¿cierto?, y generar valor, sino que también creo que es un deber moral, es un compromiso que las compañías tenemos que poner un esfuerzo adicional para poder apoyar, ¿cierto?, estas millones de personas y familias que van a estar sufriendo los embates de la crisis climática, y en este caso además la crisis sanitaria. Para Chile además la crisis social que venimos arrastrando ya desde octubre. Por lo tanto, esta conjunción de la crisis social, la crisis sanitaria y la crisis climática, que para mí no son coincidencias. Yo creo que es todo un fenómeno, básicamente, que tiene mucho que ver con cómo el ser humano se ha relacionado con su entorno y con el medio ambiente, que, como tú bien dices, hoy en día nos está cobrando de vuelta todos esos probablemente centenas de años que hemos estado, de alguna forma, sobreexplotando los recursos y no tratar de entender esto con una mirada más holística. Sin embargo, y eso ahí en Santiago de Chile lo sabéis bien por el tema de la contaminación de las ciudades, realmente hasta que no se ha producido una situación como la de la actual pandemia, los humanos no hemos sido capaces de reaccionar. Por ejemplo, siempre se ha dicho que con el cambio climático el planeta seguiría, los que probablemente tendríamos problemas para seguir somos la especie humana, es decir, que solamente reaccionamos cuando vemos el peligro, ¿no? Y este no nos azota. Comentabas, José Ignacio, que la sostenibilidad también debe estar en lo social junto con lo económico y debe de estar en el más alto nivel jerárquico. Eso es cierto, cuando los dirigentes de las empresas tiran del carro es más fácil conseguir los objetivos, pero parece que esa sensibilización hacia la responsabilidad social ha calado ya en el ámbito empresarial. Y precisamente el cuarto as que nos falta en este diálogo es María Higueras de Naturgy, de la cual nos gustaría también saber si comparten esa filosofía de que la recuperación tiene que ir en esta línea de sostenibilidad, de respeto hacia los valores ambientales, pero también
sociales y cómo se puede implementar desde compañías como la vuestra. María. Pues muchas gracias, Arturo. Gracias a Casa América. Bueno, evidentemente nosotros pensamos que, comparto la opinión de todos los ponentes, pensamos que la recuperación verde es una herramienta muy potente para salir de la crisis. Probablemente no sea la única, hay más medidas, pero sí que es cierto que es una medida muy potente para estimular la demanda y evitar destrucción de oferta. Nosotros tenemos una idea clara, no creemos que pueda haber desarrollo económico que nos permita salir de la crisis si no es sostenible. Y sostenible en su conjunto, sostenible socialmente, medioambientalmente, por supuesto económicamente. En la última década hemos avanzado mucho en materia de sostenibilidad y transición. Ahora nos encontramos un parón, nos encontramos una crisis que va a provocar un daño económico y social muy profundo en todas las economías y probablemente la recuperación va a ser lenta, pero es cierto que las oportunidades que se generan con la transición energética tienen que servir de catalizador para impulsar la recuperación económica. Esta mañana leía un informe de la Agencia Internacional de la Energía, perdón, que hablaba de que invirtiendo $1 billón al año, el PIB se podría recuperar en 3,5 puntos porcentuales en el año 2023 y podríamos evitar la destrucción de 4 millones de empleos dentro del sector energético. Luego, creo que ahí tenemos la respuesta. Creo que como sociedad sí que tenemos un objetivo claro y es que tenemos que evolucionar hacia un modelo económico sostenible, inclusivo, respetuoso con el medio ambiente. Como empresa, creo que tenemos el reto y la obligación de construir este modelo energético, pero para mí hay un factor clave y es que, ya lo ha comentado José Ignacio, esto tiene que ser inclusivo, es decir, tenemos que buscar el beneficio que aporte la transición energética en su conjunto. Probablemente en el pasado mirábamos más por factores económicos, ahora mismo a la hora de evaluar un proyecto creo que los factores ambientales, por supuesto, pero los factores sociales, la capacidad de desarrollo local, la mejora de las comunidades, la capacidad de generar empleo, cobran una relevancia muy, muy importante. También creo que es importante decir que para que todo esto tenga lugar, probablemente lo hablaremos posteriormente, pero hay que tener una visión muy clara y un horizonte muy claro a largo plazo para que todos los agentes podamos actuar de una manera rápida y eficiente. Nosotros llevamos en Latinoamérica más de 25 años. Creo que hemos contribuido al desarrollo económico de la zona y nuestra vocación es seguir haciéndolo, basado, como estoy diciendo, porque ya lo anunciamos en nuestro plan estratégico. Naturgy es una empresa que apuesta claramente por la sostenibilidad y el desarrollo económico queremos basarlo en esta sostenibilidad, como he dicho, global, en todos los aspectos. Y seguiremos haciéndolo, por supuesto, en Latinoamérica. Bueno, eso en estos momentos la verdad es que es digno de alabar, anticiparse a los cambios y anticiparse a las necesidades de la sociedad. El mundo de la empresa está lleno de ejemplos de empresas de gran éxito que no supieron anticipar los cambios y de ser negocios absolutamente rentables a convertirse en negocios problemáticos, en el campo de la fotografía, en el campo del alquiler de vídeo, por ejemplo. Y, bueno, esa capacidad de visión empresarial es digna de alabar. Comentaba José Ignacio que los problemas, al final, ambientales son globales, aludía al tema del agua y de las infraestructuras hídricas. Vuestras compañías en realidad ahora son grandes empresas de servicios que abarcan diversos ámbitos y de hecho la transición ecológica, la transición energética afecta a múltiples ámbitos de la actividad, no solo la energía, sino la movilidad, la gestión de las ciudades, el cambio en el modelo de turismo y todo eso requiere importantes inversiones. Es verdad que sois compañías potentes y en Europa tenemos el nuevo Pacto Verde que prevé movilizar inversiones superiores al billón de euros y tú, María, aludías ahora al informe de la Agencia Internacional de la Energía y del Fondo Monetario Internacional que prevé que invirtiendo se puede lograr un crecimiento sostenible, pero para lograr todo esto en el ámbito latinoamericano, ¿qué inversiones se necesitan y cómo se debe de financiar? ¿Qué planes tenéis en vuestras compañías? ¿Necesitáis también ayudas públicas? Y si os parece, volvemos a hacer otra ronda, volvemos con Ángel.
y nos cuentas qué planes tenéis, qué inversiones necesitáis, si necesitáis ayudas públicas y cómo se debe de financiar. Ángel, cuando quieras. Bueno, yo creo que lo primero que querría yo decir es el dinero no falta necesariamente en el mundo. Lo que es necesario es que ese dinero se encauce debidamente. Y como bien estamos hablando, se encauce a donde tiene que ir de una forma sostenible. Una sostenibilidad medioambiental y una sostenibilidad social y económica. Lo que se necesita, lo primero es que el dinero público ahora tiene unas prioridades que no es ayudas públicas a las empresas, en mi opinión. Las prioridades públicas tienen que ser construir, primero ayudar a los que estén sufriendo más con la pandemia, desde luego construir un sistema sanitario aún más sólido para lo que pueda venir y constituir reservas estratégicas en aspectos en que quizás no estábamos preparados. Lo que necesita probablemente el inversor es claramente, y Latinoamérica es un área, cuando hablamos de transición energética, especialmente limpia, no es un lugar especialmente donde se pueden hacer muchas cosas de forma sostenible, tiene un potencial renovable tremendo, tiene una matriz energética comparado con otras regiones del mundo bastante sostenible, con lo cual parte de una cierta ventaja competitiva para desarrollar más industria. Lo que necesita yo creo que la región, sin duda, es uno, certidumbre, es una región que necesita algo más de institucionalidad y de certidumbre regulatoria para el inversor. Es decir, eso ayudaría muchísimo a canalizar fondos hacia esa inversión en el sector energético de forma sostenible que todos estamos deseando hacer en una región que es la nuestra. No somos solo españoles, somos también latinoamericanos, desde luego, sin duda. Y desde luego, yo echo de menos, cuando se habla de dinero público, una mayor integración regional, no solo de dinero público, pero en general. O sea, si Europa es ahora una de las claves de la respuesta para España a la pandemia, eso, el mundo futuro va a ser un mundo de grandes áreas, de regiones, de grandes potencias, y Latinoamérica tiene que fortalecerse mediante una mayor integración regional. Y ya digo, tiene tecnología en bioenergía, tiene una matriz energética que siempre podemos seguir invirtiendo en que sea más sostenible, pero no parte de una, en un mundo futuro descarbonizado, parte de una buena posición. Aprovechemos esas ventajas y eliminemos las barreras para una mejor inversión ahora que todos los necesitamos. Más seguridad jurídica, más ayudas para los que más sufren y fortalecer la integración regional. Es decir, haría falta una Unión Europea, en este caso una Unión Latinoamericana, un mercado como el europeo, que ahora mismo es probablemente el mayor mercado conjunto supranacional de estas características. Y que eso ayudaría a canalizar los fondos, comentaba Ángel. Marta, ¿estás de acuerdo? ¿Ves algún otro aspecto en esta cuestión? ¿Qué inversiones necesitáis? ¿Necesitáis ayudas públicas o el sector privado puede abordar por sí solo estos retos? Porque los retos son grandes. Y las realidades o la realidad latinoamericana es poliédrica, ¿no? Tiene muchos enfoques y muchos sistemas. Eso está claro, ¿no? La realidad latinoamericana es probablemente un conjunto de realidades, ¿no? Yo creo que esos marcos, al final, como inversores, pues ese marco, digamos, de predictibilidad o de certidumbre o de saber un poco cuáles son las reglas y cuál es la foto a largo plazo, pues es lo que al final necesitamos para poder llevar a cabo estas inversiones, ¿no? Y comprometernos en proyectos y en planteamientos industriales pues con vidas útiles de 20 años, ¿no? Yo creo que eso es un tema, pero en Latinoamérica y en cualquier otro sitio, ¿no? Yo añadiría un poco, y Latinoamérica es una región con unas características muy concretas, como he dicho, bueno, las diferencias entre países son enormes, pero es verdad que tiene, como decía Ángel, un potencial renovable altísimo, ¿no? Y un mix pues muy limpio. Además tiene tiene unas perspectivas de crecimiento también de demanda energética futuro muy altas, ¿no? Yo creo que eso también tiene que hacer reflexionar en que si se acometen de la misma manera
pues hay un estudio reciente de Naciones Unidas en la región, ¿no? De cómo descarbonizar la región, ¿no? Medidas para descarbonizar la Latinoamérica y Caribe, y eso, si se hace como se sigue hasta ahora, se duplicarían las emisiones. Hablando un poco de sectores, sector energía, electricidad y transporte, ¿no? Sobre todo. Pero al lado de ese escenario, pues es que tiene el mayor potencial solar del mundo, diría, eólico, en calidad y en cantidad. Offshore también tiene un montón, tiene muchísima hidráulica, que además en el sistema eléctrico tiene un valor fundamental para darle estabilidad y dar firmeza a ese sistema. Eso es un poco la foto y lo que, esto de la pandemia o este parón viene ya, ocurre en una senda que ya teníamos definida, ¿no? Los países firmantes del Acuerdo de París, pues ahí han asumido también unos compromisos y entonces, bueno, pues ahora viene un parón en mitad de una crisis climática en la que habíamos definido el camino, o cada país, digamos, pues definiendo sus propias contribuciones de cómo iban a aportar a ese objetivo global. Por cierto, contribuciones que hay que volver a revisar este año, o sea, que esos hitos marcados por el Acuerdo de París no cambian y ahora, bueno, pues a pesar del traslado de la cumbre climática al año que viene, pero en principio los países pues también están obligados a presentar esa revisión de objetivos, esa revisión al alza, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre ahora es que en todo este contexto, pues ahora va a haber unos planes de recuperación que de otra manera no se hubieran dado o no se hubieran dado de este modo. Yo creo que eso, pues lo que hay que conseguir es que esos planes, y Latinoamérica también, es que, pues que se definan de tal forma que permitan acercarnos a ese objetivo que ya tenían marcado, ¿no? Que estos países, pues en su mayoría, todos han firmado el Acuerdo de París. Pues bueno, yo lo dejaría ahí para las siguientes preguntas. Marta, exactamente, este año era importante tras la cumbre de Madrid-Chile, la COP25 celebrada a finales del pasado año en Madrid, precisamente por eso, porque los países tienen que presentar sus objetivos nacionales. Algunos, como Chile, ya lo han hecho, pero como decíamos, son distintas realidades. Hay países que además son importantes productores de combustibles fósiles, ya sea petróleo o gas, que todavía va a ser una de las energías de transición y probablemente sea el, entre comillas, el menos malo de los combustibles fósiles. Y hay otros países también, aunque probablemente más pequeños, como Costa Rica, que están teniendo una labor importante de liderazgo para alcanzar la descarbonización de su economía. Armonizar todo eso va a ser complicado. Como decía José Ignacio, Chile es uno de los países que ya ha presentado esos objetivos y la pregunta es la misma que para tus compañeros, si eso ya de paso os va a afectar y cómo vais a abordar el tema de las inversiones, cómo se debe de financiar esa descarbonización, esa transición energética en Latinoamérica, sobre todo sabiendo que las necesidades, tú lo comentabas antes, de infraestructuras son muchas. Sí, a ver, yo primero que nada concuerdo plenamente con lo comentado tanto por Ángel como por Marta. Creo que efectivamente las empresas y el capital hoy en día y la tecnología y el conocimiento está. Yo también concuerdo en que somos una región muy, muy poliédrica, muy multifacética, pero yo creo que tenemos algunos elementos en común en la región que es importante destacar. Siendo el principal de ellos, y que yo creo que es el principal desafío que tenemos como región, Latinoamérica se ha desarrollado, ¿ah? Y vemos cómo se genera mucha riqueza, y muchas compañías como las que estamos acá invirtiendo, ¿cierto? Y vamos creciendo, vamos desarrollando, vamos generando tecnología, vamos generando empleo. Lamentablemente se empieza a generar una tremenda brecha, ¿ah? Y empiezan a quedar millones de personas rezagadas, ¿ah? Que no pueden lamentablemente acceder a todos esos beneficios, a todo ese desarrollo que hemos visto en todas las áreas en distintos países. Por lo tanto, yo creo que el principal desafío que tenemos como región es primero reducir las brechas. Brechas en educación, brechas económicas, brechas que en muchos casos no se ven, por ejemplo, en países europeos que han logrado resolver eso de una forma distinta, de una forma mucho más equitativa. Por lo tanto, no podemos olvidarnos que si bien tenemos que tener una gran ambición en descarbonización, en desarrollo, en tecnología, en empleo, no podemos hacerlo a costa de olvidarnos de aquellos que no pueden acceder hoy en día a todos esos beneficios. Estamos hablando de beneficios en sanidad, ¿cierto?, en acceso a electricidad, en fin, en condiciones de habitabilidad, etcétera. Porque finalmente son los que terminan sufriendo más los embates de pandemias, por ejemplo, como las que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, yo creo que es ahí donde hoy en día los gobiernos tienen que poner el foco
en los recursos públicos, en poder superar esas brechas y en poder dar acceso a esa población que, como te digo, está llegando a varias decenas de millones, para poder tener los servicios básicos y poder generar oportunidades también para que ellos puedan surgir e ir acortando esas brechas. Y ahí creo que hay un compromiso enorme entre las empresas y los estados, pero donde el foco de las inversiones públicas yo creo que debe estar en ese segmento. Las compañías, lo que necesitamos es muy bien lo que dijo Ángel, ¿ah? En la medida que tengamos reglas claras, una institucionalidad consolidada de largo plazo que permita proyectar las inversiones a largo plazo, evidentemente las compañías van a estar más que felices de continuar nuestra inversión en infraestructuras de agua, de electricidad, de servicios, telecomunicaciones, etcétera, para poder dar mejor calidad a la población. Por lo tanto, efectivamente, reglas claras, reducir las brechas, el foco de los estados en aquellos que más lo necesitan, y también me encantó la idea esta de tener un gran mercado latinoamericano. Creo que no importa los vaivenes políticos, no importa las diferencias que hayan culturales, de idiosincrasia que tengamos en Latinoamérica, tenemos que lograr convivir con una gran región. Creo que ahí también han habido intentos en el pasado, lamentablemente creo que todavía no se logra un nivel de integración como el que se ve, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea. Se necesita, tenemos que trabajar juntos, y creo que al final, como bien también se decía, tenemos el potencial, ¿ah? Si solamente sumáramos el potencial del recurso solar en lo que es el desierto de Atacama, Perú, Bolivia, si le sumamos, por ejemplo, el potencial hídrico que tenemos en Brasil, que tenemos en toda la Patagonia argentina y chilena, más el potencial hídrico en la región, agreguémosle biomasa, agreguémosle el potencial geotérmico, honestamente, como tú bien dijiste, podemos tener la oportunidad única probablemente en el mundo de hacer un salto en la transición energética, no tener que pasar por la carbonización y posterior descarbonización que tuvo que vivir en Europa o parte de América, ah, o parte de Asia, sino que simplemente saltar eso y aprovechar los enormes recursos que tenemos renovables para poder ser una región descarbonizada y con una transición acelerada en esa materia. Así que creo que están las condiciones, y como te digo, creo que tenemos que unirnos más, tenemos que trabajar más juntos, y si se dan las condiciones de estabilidad regulatoria a largo plazo, vamos a estar las compañías más que felices de seguir apoyando e invirtiendo en esa transición. Escuchándoos parece que todo es sencillo, sin embargo, los avances han tardado mucho en producirse. Comentabas, José Ignacio, la necesidad de romper esa brecha, de que ese desarrollo sea sostenible. Yo muchas veces en foros de medio ambiente y de comunicación ambiental digo casi siempre lo mismo, que hablamos de conservación del medio ambiente, de conservación de la naturaleza desde una perspectiva de países desarrollados, y nos olvidamos con frecuencia que hay millones de personas que viven o sobreviven con menos de un dólar al día. Por lo tanto, la educación y el desarrollo social es fundamental. Pero la verdad es que a mí me está resultando muy agradable escuchar a responsables de grandes empresas mostrar ese convencimiento por la transición ecológica, algo que realmente hace unos años no era habitual. Sería interesante saber también cómo desde las empresas podéis apoyar a los gobiernos para que hagan ese cambio y, sobre todo, para que se rompa la brecha del desarrollo y se apoye a todas estas a todos estos ciudadanos. No sé si querías ahí añadir alguna cosa, José Ignacio, antes de darle la palabra. Creo que esta crisis económica que está ya aporta, ¿cierto? Nos va a también poner una tremenda obligación de poder optimizar los recursos del Estado, los recursos de las empresas, y en ese sentido creo que efectivamente vamos a tener que aplicar toda la creatividad, la inspiración en la naturaleza para poder, con recursos limitados, con estrecheces económicas, con niveles de desempleo probablemente históricos en muchos países, poder generar las condiciones y las oportunidades para poder salir rápidamente de esta situación tan crítica en que estamos, y también verlo como una oportunidad, ¿eh? Yo creo que siempre en una crisis hay oportunidades, y evidentemente en este momento la oportunidad de recuperarnos en forma verde y sostenible probablemente va a ser única, al menos en estos 100 años, ¿eh? No hemos vivido una situación así, no la viviremos en muchos años más, y es la oportunidad. Y Latinoamérica en ese sentido creo que tiene todas las condiciones humanas, empresariales, políticas, institucionales, para poder realmente hacer esa transición, como te digo, acelerada, y poder hacer una recuperación verde y liderar la transición a nivel mundial. María, la crisis económica también está provocando que en algunos sectores se den la tentación de una cierta involución, ¿no? Las grandes negociaciones climáticas se han pospuesto para el año próximo, todavía hay que hacer los deberes.
pero en cualquier caso, ¿pensáis o piensas que se puede producir esa involución en un momento determinado, se retroceda? Y si no es así, ¿qué se necesita? Y sobre todo desde vuestra compañía, ¿qué inversiones consideráis que hay que realizar para poder avanzar con solvencia? Bueno, yo creo, yo lo he comentado antes, yo creo que esta crisis va a suponer un parón, es evidente, económico y social, ya lo está comentando José Ignacio, que además vive de primera mano la realidad allí, pero al mismo tiempo tiene que ser un revulsivo. Y yo creo que ese es el punto que tenemos que aprovechar. Yo creo que como compañías, lo he dicho antes, tenemos la obligación de diseñar este modelo, este nuevo modelo energético sostenible. En Latinoamérica, nuestra experiencia, nosotros estamos presentes en una variedad de países, en un amplio abanico de países en Latinoamérica, grandes, pequeños. Nuestra idea es continuar estando presente, pero es cierto que hay un factor, un denominador común en todos los países, y es la importancia, lo he dicho al principio, es la importancia del marco normativo, del marco regulatorio, de la seguridad jurídica que cada país presta. Evidentemente, los países con mejores marcos regulatorios son los que van a traer mayor volumen de inversión necesario para salir de esta crisis. Somos empresas basadas en infraestructuras reguladas a largo plazo. Necesitamos incentivos de desarrollo adecuados, necesitamos planificación adecuada. Somos muy intensivos en capital y necesitamos que la regulación sea un elemento facilitador. Por tanto, lo crítico que es en cada uno de los países tener una relación muy abierta, muy directa con los distintos reguladores, con los gobiernos. Porque entre todos, lo he dicho al principio, entre todos somos los responsables de construir este nuevo modelo sostenible. En cuanto a la naturaleza de las inversiones, yo creo que son todas aquellas asociadas a la transición energética. Vamos a ver desarrollo de redes. Las redes tienen que ser mucho más resilientes, mucho más flexibles. Tienen que permitir la automatización, la digitalización. Tienen que permitir incorporar las renovables, tiene que permitir integrar las renovables, tiene que permitir incorporar todos los nuevos usos que se le van a dar a las redes, como por ejemplo la movilidad. Veremos inversiones también en el ámbito de la electrificación. La electrificación es un vector, va a crecer muchísimo tanto en el sector doméstico, en el sector de edificación, por supuesto en la industria, la movilidad. Latinoamérica, lo ha dicho Ignacio, es una de las, o Marta, no sé quién ha sido, tiene un potencial de crecimiento de la demanda muy elevado por encima del resto del mundo, y yo creo que tenemos que ayudar a satisfacer esas necesidades que son necesarias, esa necesidad de demanda que es necesaria para salir de esta crisis. En nuestra parte, como somos distribuidores de gas, creo que también es muy importante avanzar en la gasificación de aquellas zonas en las que económicamente sea rentable y socialmente merezca la pena, porque va a ser un verdadero impulso a la economía que ayuda sobre todo al sector industrial. Por supuesto, está todas las líneas de inversiones asociadas a la generación renovable. Latinoamérica tiene un potencial renovable muy grande, se esperan del orden de 400 gigavatios en el horizonte 2050. Todos los países tienen, lo habéis comentado ya, todos los países tienen los recursos naturales que son súper potentes. La energía solar va a crecer muchísimo, pero va a crecer también la energía solar distribuida. Yo creo que los avances tecnológicos y la reducción de costes van a favorecer esta penetración, y yo creo que es uno de los grandes vectores de crecimiento en Latinoamérica. Y luego, no nos olvidemos, el último vector para mí es todo el tema relacionado con clientes. Los clientes lo estamos viendo en esta pandemia, han evolucionado mucho de una percepción digital muy relevante. No solo, y ya no hablo de Europa, también lo estamos viendo en nuestros clientes en Latinoamérica. Yo creo que como empresas tenemos que avanzar en esa digitalización que nos permita satisfacer las necesidades que tienen los clientes y ofrecer productos y servicios dentro del ecosistema energético que permitan satisfacer, como he dicho, las nuevas demandas. Por tanto, yo creo que el abanico de opciones para invertir y para ayudar a salir de esta crisis, yo creo que es muy amplio.
Recordar que estamos en directo a través de Twitter y de YouTube, que se puede seguir el evento con la etiqueta Transición Energética. En este conversatorio sobre transición energética en Latinoamérica y los factores económicos vinculados a las empresas españolas, empieza a haber algunas cuestiones del público. Yo las voy a ir lanzando. La primera, y le voy a dar la palabra a Ángel, es qué acciones concretas llevan a cabo sus empresas en renovables en la región y si podrían destacar algún proyecto concreto que haya sido un caso de éxito. El resto tenéis ventaja porque podéis ir pensando la respuesta. Ángel, por favor, cuando quieras. Buenas. Antes de contestar a esa, muy rápido, has dicho una cosa que el menos malo de los combustibles fósiles es el gas natural. Yo te diría que el petróleo nos ha traído gran bienestar al mundo. Otra cosa es que tengamos que volver más sostenible el sistema energético, pero si el desarrollo económico que hemos tenido en los últimos 150 años no hubiéramos tenido el petróleo, probablemente estaríamos en los años 40 o una cosa así. No lo dudo, Ángel. Esta transmisión tiene lugar gracias en gran parte al petróleo y a todos los materiales que hacemos con ellos y salva muchas vidas. Hombre, eso está claro. Y el plástico, que supone un grave perjuicio para el medio ambiente, está siendo fundamental en el tema sanitario, en la pandemia, como tú decías al principio. Especialmente en Asia, en África, no tanto en Europa. El uso de los materiales, ¿no? Pueden ser buenos o pueden ser malos. La tecnología no es mala por naturaleza, la energía atómica no es mala por naturaleza, todo depende del uso que se haga de cada uno. Exactamente, ¿no? Por eso, y de la capacidad de reciclar y de volver a reutilizar. Pero sí que es verdad que en el proceso de transición el gas se considera es evidente que emite mucho menos que el carbón para el mismo uso de generación eléctrica y es evidente que tenemos que hacer podemos polemizar en otro momento. Es otra discusión. Podríamos dedicar un foro. Efectivamente. No, Repsol evidentemente llevamos en el mundo de la generación eléctrica renovable, no en el mundo de las renovables, que es en lo que es biocarburantes avanzados y en otros futuros fueles sintéticos, son áreas también de renovables en combustibles líquidos, con menos emisiones incluso que la movilidad eléctrica, pero en el tema de generación eléctrica, que es en lo que siempre nos referimos con el tema de renovables, nosotros hemos empezado de forma además muy fuerte en la península ibérica, pero evidentemente una de las áreas, y no puedo tampoco contar muchas más cosas por obviamente porque habrá que ver qué cosas haremos, una de las áreas de crecimiento natural será evidentemente en Latinoamérica, principalmente en aquellos lugares donde ya está ubicado Repsol, y es casi toda Latinoamérica para decirlo de alguna manera, pero podemos mirar incluso países donde no estemos. Respecto a temas de ejemplos, yo diría que básicamente mientras nosotros, por ejemplo, tenemos en Perú la refinería más avanzada del país, mucho más avanzada que la de nuestro otro competidor, donde tenemos los productos de más calidad y más descarbonizados del mercado. Es decir, nosotros donde estamos siempre vamos a ser punteros en dar los productos, los servicios energéticos con el máximo nivel de sostenibilidad que haya en ese mercado, sin duda. Lo que sí diría es que, y desde luego, que la penetración de las renovables en Latinoamérica simplemente no va a tener freno. Creo que es un lugar ideal y lo único, y no necesita ayudas públicas, de verdad. No queremos que... se ha hablado de mercados regulados. Creo que no es bueno que las empresas en esta situación tengamos que pedirle dinero al Estado. No, nosotros tenemos que ir con nuestro propio riesgo, siempre sabiendo que ese riesgo tiene que estar dentro de un marco de actuación de respeto mutuo entre el inversor privado y el Estado y un marco regulatorio, adecuado. Pero no es el momento, de acudir al Estado para pedir dinero, es el momento de hacer nuestras inversiones a pulmón, a riesgo propio y ver si salen bien o mal, pero desde luego el potencial es enorme y ahí estaremos. La pregunta también sería la misma para Marta. ¿Qué acciones concretas desarrolláis en la región y si podrías citarnos algún caso de éxito? De todas formas,
Ángel no lo ha dicho, pero desde Repsol están llevando a cabo importantes investigaciones en materia de I+D+I en biocombustibles, por ejemplo, a partir de algas, y luego también están teniendo ahora una apuesta importante por el autoconsumo también en España. Además, hace unos días creo que anunciasteis los trabajos de una refinería, de la refinería, de, ya no te digo del futuro, pero sí del presente con... No, no he comentado, has hablado de un tema, no he comentado evidentemente temas que eran más específicos ahora mismo de España, pero primero, por supuesto, creemos en la generación distribuida completamente, y en Latinoamérica, en España, en todas partes. Es una forma de eficiencia energética básica donde permite que el consumidor se autorregule y la generación más o menos contaminante, centralizada, se minimice. Y es sorprendente que yo, que tengo mucha relación con Alemania, vea tanta generación distribuida en Alemania y no la veamos aún en España o en Latinoamérica, por supuesto. Y desde luego, vuelvo al tema de la neutralidad tecnológica. La transición energética será más eficiente si dejamos a todas las tecnologías competir. Nosotros, producir combustibles a partir de agua y de CO2 es posible tecnológicamente. Lo que hay que hacerlo es económicamente competitivo. Y de lo que debemos es permitir que ese tipo de tecnologías se desarrollen. Y eso además evita inversión en infraestructuras, etcétera, etcétera. Es un tema que estamos desarrollando tecnológicamente y que su viabilidad comercial y su aplicación en España y Latinoamérica, pues vendrá, vuelvo al tema anterior, si el marco regulatorio lo permite, porque todas las tecnologías van a tener que tener su hueco, porque es tan colosal el reto que cualquiera que pueda aportar su grano de arena, cada tonelada de CO2 que evitemos emitir, pues será un éxito para todos, ¿no? Perdona, ya dejo... Sí, le damos la palabra a Marta. ¿Puedes ponernos algún ejemplo de un caso de éxito y contarnos qué acciones concretas desarrolláis en la región en materia de renovables, por ejemplo? Pues, a ver, Iberdrola en la región está presente en México y en Brasil. En los dos sitios, digamos, el desarrollo de renovables es muy potente. Me cuesta mucho elegir un proyecto concreto, ¿no? Porque al final desarrollamos una cartera y intentamos pues también pues llevar un poco esos proyectos pues bueno, allá donde hay emplazamientos que así lo requieren y que son buenos, pero bueno, también donde nuestra contribución también puede ser mayor, ¿no? Ahora en Brasil, por destacar alguna cosa, tenemos pues dos complejos que se están desarrollando. Que son en conjunto, es un giga, o sea, mil megavatios, son unos 20, 30 parques en total. Bueno, pues esos son, o sea, hemos pasado, digamos que son proyectos que se están desarrollando a la vez con una capacidad importante y con un impacto también sustancial en la zona, ¿no? Ahí aportando pues también nuestra experiencia en los últimos 20 años en el desarrollo de renovables, primero en España y luego pues poco a poco en esta vía de internacionalización, ¿no? A mí me gusta también mucho destacar, es un proyecto, hombre, no tiene esta envergadura, es el proyecto Fernando de Noronha, que está en la isla Fernando de Noronha allí en Brasil. Es un proyecto también de un buen ejemplo de colaboración público-privada también para descarbonizar unos emplazamientos tan característicos como son las islas, ¿no? Esta isla además es una zona protegida y, bueno, donde es un buen... Bueno, allí estamos experimentando y viendo un poco cómo estas renovables pues pueden ayudar a descarbonizar estos pequeños ecosistemas, digamos, con casuísticas muy concretas también, que, bueno, también podrían ser trasladables a otras zonas, ¿no? Esto en el marco de Latinoamérica, ¿no? Luego, yo creo que como empresa, pues estamos también... Nuestra tradición es eólica onshore, pero ahora, bueno, estamos apostando mucho por la eólica offshore, por el almacenamiento, no solo con bombeos y la hidráulica, ¿no? Que es la pila de combustible por excelencia, sino también viendo un poco todo ese almacenamiento en baterías y cómo está evolucionando esa tecnología. Hemos lanzado también hace unos meses, justo antes, yo creo, de la pandemia, pues una planta también de I+D en hidrógeno verde. Bueno, pues bueno, digamos que estamos eso, pues viendo por dónde va el sector y un poco todo lo que hay ahí en juego, pues también dando pasos en ese ámbito de la innovación. Por supuesto, el cliente pues también exige, lo comentaba María antes, y también es otra área clave de desarrollo y de crecimiento, y las redes, ¿no? Yo creo que las redes, el sistema eléctrico, la electrificación es uno de los ejes, y lo dicen pues todos los informes de prospectiva a largo plazo, el de la Agencia Internacional de la Energía,
a incluso los informes de prospectiva de la Comisión o bueno, pues la Agencia Internacional de Renovables y demás, todo, o sea, esa tendencia es, oye, pues que la electrificación es una pieza clave, ¿no? La economía se va a electrificar y ahí, bueno, pues nosotros invertimos en redes muchísimo, en digitalización de las redes, que es otro ámbito y ha salido así un poco en la discusión, pero pensemos también que todas estas economías, también en Latinoamérica, es un área muy expuesta también a los impactos del cambio climático, ¿no? Y en ese sentido va a tener que trabajar también en adaptación. Y bueno, pues las redes al final también dan esa resiliencia al sistema, ¿no? Lo vemos ahora ante esta pandemia, pues bueno, pues un poco, digamos, el sistema eléctrico ha aguantado ahí y ha sido un poco clave también en el suministro de algunas, bueno, pues hospitales y un poco en la solución de la crisis, ¿no? Y eso pues también permite un poco poner el valor de la electricidad y de poder llevar energía y llevar desarrollo, porque al final la energía es desarrollo y es prosperidad, ¿no? Pues un poco los 24 millones de personas que hay ahora en Latinoamérica también sin acceso a la electricidad, ¿no? Que bueno, pues un poco a grandes rasgos nuestras líneas de acción. Comentaba Marta comentabas el tema de la electrificación como pieza clave. Entiendo también que la interconexión eléctrica, un poco como se ha abogado en Europa. Y comentabas el caso de las islas. Las islas son laboratorios fantásticos, ¿no?, para probar este tipo de tecnologías. En España tenemos el caso de la isla del Hierro como un caso de éxito, ¿no? Y precisamente sobre esos casos de éxito nos preguntaban los espectadores de este debate, y ahora la pregunta es para José Ignacio, para Acciona. ¿Qué acciones concretas nos podrías citar de renovables en la región y qué caso de éxito destacarías? Bueno, primero el compromiso con las regiones es importantísimo. En Chile tenemos el hub donde vemos todas las operaciones en Latinoamérica. Hoy en día estamos con presencia Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, así es, Uruguay. Así que estamos muy activos en todas nuestras áreas, infraestructuras, energía, agua. Y yo diría que si tuviera que elegir algún cherry picking de las cosas que nos enorgullece mucho, me gustaría, por ejemplo, ya que estamos hablando de islas como un ecosistema tan cerrado, ¿cierto?, y tan ejemplificador. Nosotros logramos, después de mucho esfuerzo, instalar la primera planta solar fotovoltaica de Gran Esclana en la isla de Pascua. Así que con eso bajamos básicamente de forma importante el consumo de diésel. Para llegar con el diésel ahí a la isla hay que transportarlo por barco, no hay muelle, por lo tanto hay que sacarlo con barcaza. Es un desastre, digamos. El transporte y el almacenamiento es complicado, así que son islas que efectivamente por su realidad, por la distancia que está de cualquier lugar habitable, digamos, continental, es todo más complejo, ¿eh? Por lo tanto, efectivamente ahí probar tecnologías y probar, digamos, todo este tipo de soluciones bajas en carbono, evidentemente tenían un impacto inmediato, y es impresionante cómo la gente ha cogido esta planta con un cariño que es insospechado. Así que esperamos también de que Isla de Pascua y la rasque todo el Chile insular. Chile tiene más de 150 islas en todo el continente, y por lo tanto ir apoyando esa transición también. Nuevamente, el rezago de las zonas geográficas también es evidente, ¿eh? Es distinto poner plantas solares o eólicas o renovables en sistemas interconectados de gran escala, que el tener que trabajar en zonas puntuales, muy alejadas, muy complejas de trabajar, para poder dar soluciones a muchas veces poblaciones de 100 familias, 1000 familias, que son muy pequeñitas, y que ninguna empresa por sí sola va a tomar esa decisión, y se requiere un trabajo muy conjunto con la autoridad. Así que ahí también es un proyecto muy importante. Después también estamos trabajando en la construcción de la primera torre termosolar en América, Cerro Dominador. La división de infraestructuras también, un proyecto emblemático por su tamaño, por su escala, por demostrar que las tecnologías de concentración solar de potencia pueden competir de forma libre con las demás tecnologías, así que también es muy importante eso. Y en el caso de la generación de Acción a Energía, estamos hoy en día con un plan de inversiones para llegar alrededor de los 1000 megavatios operando en los próximos 2 a 3 años. Estamos ya con 700 megas operando y conectados a red, y estamos en construcción también de un par de proyectos adicionales. Por lo tanto, el compromiso para descarbonizar Chile sigue ahí, sigue muy fuerte, y como te digo, estamos año a año insertando nuevas megavatios para suministrar energía tanto a los clientes regulados como también a clientes libres, que es otra área también muy importante para nosotros. No solamente tenemos que mirar al sector eléctrico como un sector industrial per se, sino que también como el músculo para que otras industrias puedan utilizar energía renovable, limpia y competitiva para sus industrias. Y así como estamos trabajando, por ejemplo, muy fuerte con la minería, estamos suministrando energía a la minería para que pueda mantener su competitividad. Estamos trabajando también, por ejemplo, en lo que es minería subterránea. Estamos
construyendo túneles subterráneos para Chuquicamata, la principal mina de cobre del mundo, que está haciendo todo un gran plan para hacerla subterránea y con eso bajar muchísimo sus emisiones y también reemplazar todo lo que son los camiones a combustible por camiones eléctricos para que puedan trabajar en minas subterráneas. Eso va a tener una reducción en el CO2 de esas libras de cobre de forma muy importante. Estamos también trabajando muy fuerte con los clientes de agua, tanto para la desalación de agua, donde tenemos plantas hoy en día operando desaladoras en Chile, como también el suministro eléctrico, cosa que tú tengas planta desaladora, bombeo y distribución de agua, y todo eso suministrado con energía renovable. Eso también va a llevar a que podamos tener también agua potable, ¿cierto?, para uso doméstico y para uso agrícola, de muy bajo contenido de CO2 y también muy competitiva. Estamos también apoyando lo que es la transformación de la industria del transporte. Tenemos hoy en día la flota de moto sharing más grande del mundo, operando en Europa, y prontamente también esperamos también buenas noticias para Latinoamérica. Y luego también a utilizar la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, sustentables, bajas en carbono y a precios competitivos, para hacer de alguna forma el corazón de desarrollo de las nuevas industrias descarbonizadas del futuro. Y en eso estamos, en esa transición. Como te digo, ahí te di un par de ejemplos que para nosotros han sido emblemáticos y muy importantes. Llevamos 55 minutos de conversatorio. Me encanta la palabra conversatorio, que supone el intercambio de puntos de parecer, el diálogo sobre temas que son de interés, que son comunes. Y vamos a cerrar este turno con María, preguntándole lo mismo. ¿Qué proyectos de renovables destacaría ella en la zona, y si hay alguno especialmente emblemático? Y luego, como hemos hablado de temas socioambientales, las siguientes preguntas las voy a ligar un poquito a esas cuestiones, que hay interés por parte del público por conocer qué es lo que estáis haciendo y sobre todo vuestra opinión sobre el asunto. María. No sé si hemos... Sí, María tiene el micrófono silenciado. Perdón. Nos estamos adaptando todavía a esta forma, sí, que no es nueva, pero que quizás no habíamos generalizado hasta tener que confinarnos. Cierto. Bueno, pues vamos a ver, ya por concluir. Nosotros ya dijimos en nuestro plan estratégico que teníamos dos vectores claros de inversión, que eran, y es no solo en Latinoamérica, sino en global, eran las redes y las renovables. Dijimos que queríamos multiplicar por tres nuestra capacidad en renovables, y en eso estamos trabajando. En Latinoamérica estamos presentes en Chile, en Brasil y en México. Por poner un ejemplo de proyecto, pues nos sentimos muy orgullosos de las plantas solares de Sobral y Sertao, que tienen un aprovechamiento de recurso muy elevado. Siempre estamos las noticias por la elevada optimización de estas plantas. Pero, como ha dicho Marta, aparte de las renovables, creo que tenemos que poner en valor también toda la inversión que estamos desarrollando en las redes. Creo que son un vector que facilita el desarrollo renovable. En nuestro plan contemplamos 4.000 millones de inversión en infraestructuras en Latinoamérica en 5 años. Y yo creo que lo hemos vivido en esta crisis. Las redes son un elemento fundamental. Han sido resilientes, han facilitado el que los efectos de la crisis no hayan sido mayores. Nos sentimos también, igual que de las renovables, muy orgullosos de nuestras redes en Latinoamérica. Por supuesto, seguiremos invirtiendo porque hay mucho que hacer, pero creo que son un elemento facilitador de desarrollo económico muy importante. En este sentido, estamos trabajando también proyectos de innovación relacionados con la incorporación de gas renovable, por ejemplo, en las redes. Estamos trabajando en proyectos de hidrógeno, movilidad sostenible, etcétera. O sea, yo creo que el abanico de proyectos a desarrollar es amplio, generación distribuida. La verdad es que el campo es inmenso, ¿no? Ahí las posibilidades son múltiples, sobre todo porque, como decía al principio, seguramente estamos viviendo la mayor transformación que hemos sufrido en nuestra forma de vida en los últimos años. Es decir, la transición energética es fundamental para el cambio del modelo. Hay varias preguntas que tienen que ver con el desarrollo socioambiental. En concreto, preguntan cómo ayudan las energías renovables al desarrollo de las comunidades indígenas, especialmente a las comunidades más aisladas. Vinculada con esa pregunta, plantean también cómo puede ayudar a reducir la pobreza
energética y cómo se puede impulsar esa transición en las zonas en las que faltan infraestructuras. Latinoamérica es un gran territorio y no, el grado de desarrollo no es el mismo. Y para este último turno de preguntas, el orden va a ser el mismo, así que Ángel, por favor, cuando quieras. Bueno, yo como señalaba antes, vamos a ver, yo creo que la salida de esta pandemia hay que sumar y no sustituir. Yo creo que es un concepto importante, ¿no? Hay que sumar cosas. Y yo creo que lo que acabas de señalar es muy relevante. Hay que sumar. Lo primero es la energía distribuida está aquí para quedarse. Y yo creo que para precisamente lugares un poco más remotos, con difícil acceso a la infraestructura, hibridando, y eso es ya mucho más complejo, con otro tipo de tecnologías de almacenamiento de algún tipo, es una solución muy eficiente y además muy medioambientalmente aconsejable, y que además, digamos, permite a las personas, digamos, gestionarse a sí mismas, ¿no? Yo creo que eso es evidente en una casa de un señor aquí en Madrid, en Pozuelo, donde tenga una capacidad de mejorar su consumo, pero es mucho más relevante en esos lugares, en África y desde luego en algunos de América Latina, siendo un lugar mucho más ventajoso en todos los sentidos que África, donde yo creo que es una gran oportunidad para electrificar, como decían mis compañeras, como electrificar aquellos lugares donde hay un acceso a la energía y mejorar la vida de la gente. Quizás es uno de los ámbitos donde además la complicidad y el asociacionismo público-privado puede tener una mayor relevancia. Desde luego has señalado un punto, yo creo que donde la generación distribuida tiene que ser gran parte del futuro de la región, de España y de cualquier sector energético en el que pensemos. Marta, ¿cómo pueden ayudar la transición energética y las renovables al desarrollo de las comunidades indígenas y a luchar contra la pobreza energética? Energía y desarrollo yo creo que van muy ligados, ¿no? Al final, si tú eres capaz de llevar energía a una comunidad, pues sustituyes otras maneras de realizar esos servicios, ¿no? O sea, estoy pensando pues si tú llevas la energía a un pueblo, a una zona muy aislada y demás, pues oye, permitirá a lo mejor pues instalar una bomba o electrificar un sistema de mejorar el saneamiento también, evitando que la gente tenga que desplazarse kilómetros o que les sea carísimo pues cargar ese teléfono móvil que es su ventana al mundo y una vía también de desarrollo o de crecimiento o de empleo. Yo creo que hay muchos usos y aplicaciones de la energía y bueno, la electricidad, pero otras, pero bueno, de la electricidad que permiten ese desarrollo. Eso por un lado. Diría también que, hombre, las energías renovables son energías que también requieren, bueno, pues un desarrollo tecnológico y tejido industrial que se puede generar localmente, pero que, bueno, también ahora pues han avanzado muchísimo las renovables y en estos años, en esta década, pues la eólica ha bajado un 80%, un 70% de sus costes, la solar un 70% y seguro hay una lista larga ahí para ver cómo han bajado los costes de generación de estas tecnologías. Bueno, pues ahora eso no hay que hacer esa curva de aprendizaje, esa ya está hecha, eso es cuestión de adoptarlo, ¿no? Y llevando esas energías renovables, primero se genera tecnología, tejido industrial, desarrollo y actividad económica, pero es que además ahora es muy competitivo. O sea, en el 85% del planeta es ya más barato generar con renovables que generar con otras energías alternativas. Entonces, eso permite reducir dependencia energética, allá donde según el combustible que desplaces y un poco las estructuras de la economía, no todas son iguales, permite también reducir el coste de suministro. Y eso es, por supuesto, pues otro impulso a la economía y bueno, una reducción de costes en el abastecimiento energético que se puede utilizar para otras áreas económicas, ¿no? Y luego yo diría que se genera empleo de calidad y empleo que se queda, ¿no? empleo duradero y porque es un sector, bueno, pues que tiene ese recorrido o esa vida útil de 20 años y aparte del compromiso, pues más allá de eso, ¿no? O sea, que,
que, bueno, pues que se forma a la gente o se generan unos empleos de calidad. Salí hace poco en la Comisión de Recuperación en España, pues se mencionaba ahí un informe de multiplicadores económicos, ¿no? Se hablaba de ahí la inversión o la aceleración de desarrollo de renovables y de estas, bueno, de muchas líneas, digamos, asociadas a esta economía verde, pues al final tiene multiplicadores entre el 2 y el 3. O sea, que por cada euro invertido se generan 2 o 3. Y en empleo es lo mismo, ¿no? O sea, que por cada euro invertido, para cada millón de euros invertido, pues se genera un rango entre 3 empleos de forma recurrente, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que esa es la manera en la que las renovables pues tienen este impacto, digamos, en la economía, al margen pues de impacto en emisiones, por supuesto, ¿no? Y luego, al final, pues nosotros en nuestro desarrollo, bueno, nosotros, y lo hemos comentado todos, tenemos también ese compromiso con la comunidad local, ¿no? Y con las comunidades allá donde estamos. O sea, el dividendo social es parte de nuestro esquema de gobernanza. Y por lo tanto no es solo la economía, ha salido ya, es la economía, pero es la sociedad y es un poco el medio ambiente, hay que aunarlo todo. Entonces, bueno, pues eso, pues en la medida en la que tú desarrollas o te implantas en comunidades pues más remotas, pues también se genera un poco ese beneficio de llevar ahí ese desarrollo económico, ¿no? y esa colaboración con las comunidades locales. Llevamos 67 minutos de conversación. La pregunta es la misma para José Ignacio, para el representante de Acciona. Hablaba él antes de las acciones que estaban desarrollando en Rapa Nui, en la isla de Pascua. Pero ¿cómo pueden las energías limpias ayudar al desarrollo de las comunidades indígenas, que no siempre son las más favorecidas? ¿Y cómo se puede luchar con la transición energética frente a otro de los problemas que tenemos en estos momentos en el mundo, que es la pobreza energética? Así es. Mira, esta pregunta daría para un seminario completo, ¿eh? Efectivamente. Sí. Tiene muchas aristas, vamos a tratar de resumirlo brevemente. Mira, las energías renovables, en todas sus tecnologías, en particular la fotovoltaica y la eólica, que es la que nosotros tenemos más experiencia, tienen características bastante particulares. Primero son tecnologías que permiten escalarla tanto hacia pequeña escala como hacia gran escala de forma ilimitada, ¿no? Por lo tanto, el acceso a esta tecnología es muchísimo más democrático, ¿no? Una pequeña familia puede instalar paneles solares o una pequeña turbina eólica en su granja o una mini central hidráulica en su campo y proveerse de energía a un costo hoy en día muy razonable. Y puedes hacer mega plantas renovables, como por ejemplo la planta del Romero Nuestra en la región de Atacama, que es la más grande de Chile. Digamos, y las economías de escala existen para ambos lados. Por tanto, el acceso a la tecnología es muchísimo más amplio que centrales termoeléctricas convencionales. Segundo, digamos, la simpleza de la tecnología, estamos hablando de tecnologías relativamente sencillas de instalar y todo, permite también que el acceso al trabajo en esta tecnología sea muchísimo más amplio, ¿no? No se requieren realmente grandes conocimientos para poder hacer de esta industria una industria de gran empleabilidad, ¿no? Y de hecho, en Chile había una importante transformación de los empleos, por ejemplo, en el caso del sur de Chile, empleos temporeros relacionados a la industria forestal o agrícola, que se han transformado con un par de capacitaciones en ser mano de obra disponible para la construcción y operación de centrales de energía renovable. Nosotros, en el caso particular, estamos insertados en la región de la Araucanía, plena sector de pueblos indígenas, y hemos tenido, la verdad, que una estrecha colaboración con distintas comunidades en el entorno de los proyectos, trabajado a través de programas de capacitación, y tenemos un porcentaje muy relevante de las comunas que están los proyectos, trabajando los proyectos en las etapas de construcción e incluso ahora en las etapas de operación. Y como bien decía Marta, son además empleos de muy largo plazo, o sea, un equipo de operación a mantenimiento puede estar trabajando, digamos, prácticamente toda su vida laboral en nuestros proyectos. Lo mismo en el norte de Chile, con las comunidades indígenas locales, en las zonas de Diego Almagro, en Calama, hemos también hecho programas de capacitación y empleo, y la verdad es que la reconversión de estos trabajos ha sido muy fácil, muy sencilla, y permite generar una importante fuente. Y así los beneficios, como te digo, son tremendamente importantes. Otra característica importante, perdón, para seguir con las características, es que también la dispersión geográfica de las tecnologías renovables es mucho mayor que las tecnologías convencionales. Cuando Chile era 5 años, 10 años atrás, tenías o grandes polos de generación termoeléctrica localizados en las costas de Chile en ciertos lugares estratégicos, o tenías grandes fuentes de generación en base a grandes represas hidroeléctricas.
Con las renovables tú tienes centenas de proyectos distribuidos en todas las regiones de Chile, de costa a cordillera, y luego también se distribuyen en el territorio mucho mejor y por tanto generan una riqueza mejor distribuida. ¿Ah? Por tanto, te permiten más empleos, te permiten mayor, digamos, mayor posibilidad de tecnología en términos de escala y también te permiten una mejor distribución geográfica. Si eso lo queremos llevar a cómo se transforma eso finalmente en impactos directos locales, nosotros hemos trabajado ya hace varios años con Ernst & Young en desarrollar una metodología para evaluar los impactos socioeconómicos de un proyecto renovable en la región donde se inserta. Y solamente para dar un ejemplo, ya que estamos hablando de la inserción en el mundo mapuche, un proyecto que está hoy día en construcción en la región de la Araucanía, en la comuna de Renaico, que se llama Tolpán, es un proyecto pequeño, son 85 megavatios, pero si analizamos el impacto que tiene en su ciclo de vida, vale decir 25 años, en distintos aspectos, por ejemplo, te puedo comentar de que con 84 megas, yo estoy contribuyendo con 130 millones de euros al PIB de Chile en su vida útil. Estoy generando 1.182 empleos directos e indirectos en el ciclo de vida. Estoy reduciendo 270.000 toneladas de CO2, que equivale a haber generado el efecto, digamos, de absorción de dos parques eólicos nacionales en Conquillo, que están muy cerca. Estamos retirando del sistema el equivalente a 55.600 vehículos y su equivalente contribución al CO2. En fin, estamos reduciendo en 534.000 metros cúbicos el consumo de agua que tendría una fuente convencional tradicional que estamos desplazando, y así una serie de beneficios, como te digo, en lo ambiental, en el empleo, en el consumo de agua, en el estrés hídrico, en el reemplazo de generación fósil, que genera, como te digo, tremendos impactos en el entorno cercano y también la capacidad de poder dar empleos de calidad y largo plazo cercano a los proyectos. Hemos superado ya, no voy a decir de largo, pero sí el tiempo que inicialmente teníamos previsto. Vamos a darle la palabra a María, en principio con la misma pregunta: ¿cómo pueden las energías limpias ayudar al desarrollo de las comunidades indígenas o de las comunidades más aisladas en Latinoamérica? Bueno, yo, si queréis, por un poco por resumir, yo creo que tenemos todos los mimbres. Tenemos una oportunidad que ya hemos visto que es muy elevada, de generación distribuida. De los 400 gigas que dije al principio que hay que desarrollar en el horizonte 2050, probablemente un tercio sean capacidad de generación distribuida. Luego tenemos la oportunidad. Tenemos la tecnología, que lo ha dicho Marta, madura, escalable, con costes competitivos. Tenemos la mano de obra en las zonas que vamos a desarrollar y como empresas tenemos la capacidad. Luego, lo único que tenemos que aportar son las soluciones y empezar desde ya. Para mí sería el resumen. Yo creo que el coste de la inacción es muy elevado y retrasar actuaciones en lo que se refiere a cambio climático puede tener un impacto altísimo, con lo cual, como empresa responsable, yo creo que en nuestras manos está empezar a actuar desde ya. Pues me quedo con ese resumen. El coste de la inacción es muy, muy elevado. Se nos quedan algunas preguntas, muchas preguntas en el tintero. Me gustaría, no va a dar tiempo, que os quedéis con una pregunta. Si esta pandemia ha demostrado la fragilidad de nuestro sistema económico y si hemos aprendido la lección o todo seguirá igual en la nueva normalidad. Escuchándoos, yo creo que no. Que hemos cambiado de planteamiento, que el sector empresarial ha interiorizado que el mundo, que la sociedad va por otro camino, que hay que hacer ese cambio y que no hacerlo nos pasaría factura. Habéis hablado de la importancia de contar con un marco regulatorio homogéneo, habéis destacado la importancia de romper la brecha con la sociedad, que esta transición sea justa y la importancia de planificar. Tenéis la tecnología, tenéis el conocimiento, tenéis el capital. Ahora toca lo sencillo, y lo sencillo es trabajar, poner manos a la obra. Por mi parte, daros las gracias a los cuatro, a Ángel Bautista, a Marta Martínez, a José Ignacio Escobar y a María Higueras, de cuatro de las grandes compañías que cotizan en el IBEX 35, que desde hace unos años están trabajando ya en esta transición ecológica.
y desearles todos los éxitos del mundo, porque si a ellos les va bien, seguramente a todos nos irá mucho mejor. Dar de nuevo las gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo en vivo en las redes sociales, a través de Twitter y YouTube, y emplazarles para un nuevo conversatorio de este ciclo, que yo creo que es el que tendrá que ver con cómo se financia la transición energética en América Latina, y seguramente será tanto más interesante que esto. Dar las gracias por la oportunidad de participar en esta conversación y, como decía, emplazarles hasta la próxima. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.